propias palabras. Buenas tardes, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy seguimos teniendo estas ediciones especiales del programa, básicamente en relación a lo que está sucediendo con el gasolinazo, el aspecto de los impuestos, de la de esta situación fiscal del 2017, pero sobre todo el día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente interesante. Recordarán que en la primera mesa redonda que hicimos hace 15 días platicamos del efecto del gasolinazo y de los nuevos impuestos. En la segunda, a raíz de que el presidente señaló ustedes qué hubieran hecho, empezamos a presentar propuestas. El día de hoy vamos a continuar con estas propuestas, pero antes de irnos a ese aspecto en específico, sí me gustaría que con las personas que están ahorita acompañados y que los voy a presentar, habláramos de un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Cuando el presidente dice que se acabó de alguna manera la gallina de los huevos de oro, pues han venido muchísimas reacciones tanto del aspecto empresarial como del aspecto, en el aspecto profesional, los especialistas lo dirán, pero algo muy importante, la población sigue de alguna manera indignada e incómoda ante estas situaciones. Basta mencionar que el domingo pasado, es decir, hace 2 días, hubo una de las mayores concentraciones que se están dando en relación a este rechazo al gasolinazo, y realmente no es ya solo el gasolinazo, sino son las reformas económicas que de alguna manera se prometieron y no han alcanzado las expectativas deseadas. Adicional a esto viene el fenómeno de Trump, que también será platicado más adelante en este programa, y como parte fundamental vendrán todas las iniciativas que se dijeron. Se van a estudiar 8 medidas, luego 32 medidas, pero independientemente de todas las medidas, aquí vamos a seguir proponiendo, haciendo propuestas para que de alguna manera, si alguien no sabe cómo hacerlo, pues nosotros tengamos la posibilidad de participar. Y en ese orden de ideas empiezo a presentar al contador Martín Rodríguez. Martín, muchas gracias por estar aquí con nosotros y platicar ampliamente del tema. También voy a aprovechar para presentar al contador Reinaldo López. Reinaldo, muchas gracias. Reinaldo Nava, disculpen, son los nervios. Reinaldo Nava y finalmente Vicente Ortiz, gracias. Tú tienes la doble modalidad. Ya no sé si es pecado o no ser abogado y contador, pues entonces ya nada más te faltó médico. Dos casquitos. Bueno, pasaría con cada uno de ustedes. Si me haces favor también, en tantito, Reinaldo, de platicarnos primero cuál es tu formación profesional, qué estás haciendo, y después de eso seguiríamos platicando. Bueno, mi formación profesional de origen es de contador público. Después estudié ciencia política para ser doctor en ciencia política. No terminé porque tuve un problema de salud, pero sí terminé la especialidad en contribuciones. Aparte de eso, pues he dado clases aproximadamente 38 años en la universidad, desde preparatoria hasta posgrado, ¿sí? Y gremialmente nos hemos movido en 2 federaciones, la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos, de la cual fui presidente, y la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, a la cual represento en este momento, y además funjo en la Federación Nacional como representante ante el Congreso y como vicepresidente de calidad. Perfecto, muchas gracias, Renato. Esa es la ventaja de tener un programa en vivo, que aquí suena de todo, pero ya estaremos solucionando esto. Después nos iríamos con el contador Martín Rodríguez. Martín, te escuchamos. Gracias por la invitación. Soy contador público, me especialicé en la parte fiscal, mi especialidad, diplomados en la parte fiscal. Después estudié en el IPADE, la maestría, y después estudié otros programas como el AD2 y ADECAP, que es de fondos de inversión. Y actualmente voy a estudiar la segunda maestría, que es en la UP, una maestría en política de gobierno, desde la base de los fundamentos de la política, y me interesa demasiado por el puesto que tengo, aparte de ser CEO y emprendedor de un despacho de hace 23 años, también tengo un fondo de inversión, una banca de inversión, pero represento por la parte del ICBC, que es el Consejo Empresarial de Copal, una organización de 60 partidos políticos de Latinoamérica y el Caribe. Represento al Consejo Empresarial como presidente para poder hacer negocios con Asia, Rusia, África. Estamos a punto incluso de hacer un evento muy importante pasado mañana, uh-huh, de toda Latinoamérica, para poder ver
todo este tema que les atañe a todos los países en la economía, pero desde el sector empresarial. Y sobre todo previo a la toma de, la, de elección, bueno, no, a la toma de posesión del presidente Trump. Exacto. O sea, cómo nos estaremos preparando. Muy interesante, gracias Martín. Y después nos vamos con un gran amigo aquí de Aztele, que no porque ustedes no lo sean, sino porque ya es, ahora sí que veteranía se llama, ¿no? Vicente Ortiz, Vicente, platícanos un poquito. Bueno, soy contador público, egresado de la ESCA, licenciado en Derecho y maestría en Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Fui presidente de la Academia Fiscal Mexicana, de la Asociación de Alumnos Egresados de la ESCA del Politécnico, de la Fundación Mexicana para la Práctica de la Cultura Fiscal en México, y además pues, actualmente estamos participando en el Comité Fiscal de la firma internacional CES Global, que tiene pues, presencia en más de 40 países del mundo. Somos 168 firmas, a las cuales represento en el Comité Fiscal, y pues estoy aquí a sus soles como siempre, amigo. Gracias, Vicente. Bueno, aquí algo que nos llamó la atención es, al expresar de que se nos acabó la gallina de los huevos de oro a los mexicanos, refiriéndose aquí a lo que es Pemex, independientemente de, otra, de lo, la profesión, ¿qué sienten como ciudadanos? Bueno, si me permites, quisiera hacer un paréntesis antes de empezar con esto. Nos dicen, se secó la gallina de los huevos de oro. Una gallina no se seca. ¿Sí? Una gallina la matan y le sacan los huevos de oro. Eso es lo que decía la fábula. Pero entremos en materia. Realmente nosotros producimos más de 2.200.000 barriles diarios de petróleo. Eso equivale casi a nuestro consumo nacional. ¿Por qué no tenemos nosotros los hidrocarburos suficientes? ¿Realmente por hacer partícipes a los inversionistas extranjeros o porque es incapaz nuestro país de hacer la refinación, aun cuando las refinerías no están ni al 50%? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Echar a andar esas refinerías a corto y a mediano plazo, porque tenemos la capacidad necesaria para hacerlo. Otra de las cosas. Creo que desde el 2014 las llamadas reformas estructurales afectaron todo el sistema tributario. Todo el sistema tributario. ¿Pero en beneficio de qué? De las clases privilegiadas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que las grandes empresas, como ¿cómo se llaman los grupos? Carlos Slim, Televisa, Bimbo, pagaron una cantidad irrisoria de impuestos o vienen pagando. Según esto, suprimieron el régimen de consolidación fiscal, pero crearon otro que es más ventajoso, que les permite hacer eso que acabo de comentar. Otra de las cosas, la reforma energética, que realmente benefició a los mexicanos, que iba a haber una apertura, que las gasolinas iban a bajar. ¿Cuándo? Yo creo que nunca van a bajar. Siempre van a subir porque de alguna forma el gran capital está de acuerdo en que el precio del barril se vaya incrementando. Por lo tanto, al incrementarse el precio del barril y ahora con nosotros el aspecto del dólar, pues de todos modos vamos a venir pagando ¿qué? Más. Entonces, bueno, ahí caemos otra vez, ¿por qué no refinamos nuestro petróleo? ¿Sí? No es subsidiar, no es subsidiar, sino simplemente de alguna manera favorecer el desarrollo de muchas cosas que podemos hacer como mexicanos. Ahora, una de las vertientes, normalmente nuestros planes son a muy corto plazo, casi siempre de 5 años, si no es que de 1. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países desarrollados? ¿Sí? ¿Que planean a qué? A 50 años. Y de eso ya tienen la visión que de alguna manera lo que van a hacer este año y los 49 posteriores. Aquí nuestro plan de, plan de desarrollo está casi un año después de que inicia un periodo presidencial. Creo que debemos conjuntar, como la vez pasada que platicábamos, que en la Moncloa se hizo un acuerdo de todos los partidos políticos, ¿sí? Y se iban a ir hacia adelante. Claro, no les funcionó, por eso están en la actual crisis. Entonces, creo que es necesario que se convoque a todos los mexicanos para ver qué es lo que queremos a corto, mediano y largo plazo. Porque las medidas que se están tomando ahorita son coyunturales. Finalmente,
Tenemos que acostumbrarnos a ser más productivos en todos los aspectos, a ser, ¿cómo se llama?, menos corruptos, aunque la corrupción debemos acabarla. ¿Cómo? Con la participación de la ciudadanía. Hacerlos partícipes desde la planeación hasta el pago de los servicios públicos. Porque ahí hay una, por ejemplo, organismos de fiscalización. Tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, pero fiscaliza aquellas pues inversiones que tienen dineros federales o hay concurrencia de dineros estatales con federales o de otro tipo. Entonces, la fiscalización es incompleta. Y aún obtienen resultados. Y obtienen resultados donde nos dicen con pelos y señales cómo se aplicaron los recursos y quién es el responsable de haberlos aplicado. Y aparentemente no pasa nada. ¿Sí? Y así como eso podríamos irnos. Pero para concluir, la otra es que debemos de alguna forma fortalecer los sistemas de fiscalización, haciendo que estos no solo sean para amigos de los funcionarios en turno. Gracias. Muchas gracias, Renan. Martín, se acabó la gallina, por favor. Desde mi punto de vista, el tema, como lo menciona, lo voy a interpretar porque la base de que diga que la gallina de los huevos, por ser uno de los principales productos de la economía de nuestro país y de muchos países, el decir que se acabó en este momento, y tomando lo que dijo Reinaldo de lo que es la exploración, hemos nosotros platicado con gente de las entidades regulatorias, gente de CFE, ya que representamos, Asia quiere venir a México, grandes empresas, una de ellas ganó en esta ronda que acaba de salir, junto con una de Rusia, y al platicar nosotros de cómo se visualiza empezar a extraer más crudo o el mismo negocio del petróleo internacional, cómo se pudiera llevar a cabo, es para nosotros muy caro ahorita, muy caro, el meter maquinaria para poder extraer, como lo acaban de mencionar, está solamente los pozos extraídos a un nivel. Pero se puede llegar a extraer, sí, solamente que el precio no es competitivo ahorita. El precio bajó demasiado. El precio no nos puede dar para el gasto correspondiente. Entonces los empresarios e inversionistas que quieren venir no ven un modelo financiero óptimo para poder manejar el negocio como esa parte de la extracción. Pero sí hay otro tipo de negocios que pueden ser muy buenos para México en la extracción y en la refinación. En ese sentido, se está viendo ahorita que los empresarios, porque ni siquiera el sector de los huevos de oro que dicen que se acabó, ni siquiera él está conjugando los esfuerzos como se tenía planeado, y la reforma se dijo que iba a ser otra entidad privada más para poderse asociar con empresarios. Ni siquiera lo está haciendo y por lo tanto no se está avanzando en tener licitaciones adecuadas o a llevar a cabo un verdadero análisis a profundidad del cómo México puede volver a ser competitivo en el petróleo. Ahorita en esto de se acaba, yo pensaría también de qué está hablando, de una corrupción que se acabó. ¿Cómo se acabó? Que nos diga cómo fue que se acabó, porque verdaderamente el tema de Pemex, sabíamos muy bien todo cómo se vendía producto robado, sabemos también en un momento determinado el tema de la misma corrupción gubernamental, qué empresas eran las que ganaban, quiénes eran los privilegiados. Entonces, al decir que se acabó, que nos digan qué se acabó, cuál es el concepto que le está dando, nada más al producto, porque mejor no visionamos, y coincido con Reinaldo, lo que nosotros proponemos, incluso pensando en toda esta parte de que organizan a los gobernadores y demás políticos, nosotros proponemos que deberían de tener una mesa de diálogo de los empresarios del sector
correspondiente para que entiendan verdaderamente todos los puntos de la problemática del negocio de la gasolina y del petróleo. ¿Por qué? Porque no solamente la problemática es económicamente en cuanto a la base del precio. El precio, analizamos, si vemos en análisis lo que dijo el secretario de Hacienda en Loret, me gustó la ideología de cómo lo manejó, mas sin embargo, no solamente es esa parte la que repercute en el precio, pero más allá del precio, no estamos visualizando otros factores que van a ser la problemática más fuerte de esa gallina. ¿Cuáles son los factores? El abastecimiento, las regulaciones completas, que en eso vamos a ver el libre precio que se va a manejar, el transporte, porque llega el producto y ya hay muchas empresas que trabajaron para poder ver de dónde van a traer el producto, pero llega y cómo lo van a transportar. Tenemos ductos, tenemos realmente tractocamiones o carros, carrotanques, etcétera, para poderlo transportar. Entonces, son demasiados los problemas que se van a venir presentando poco a poco de esa parte de la gallina de los huevos de oro. Siento yo que debemos, como empresarios, líderes, de formar muy buenos planes de trabajo específicos, de acción, para poder ver toda la parte desde en este concepto, si se va a explorar más nuestros pozos, si no por la parte del costo-gasto, no conviene. Bueno, en ese sentido, necesitan la base reglamentaria, gubernamental, para que nos apoye en todo lo que va a ser la importación, porque no se va a poder manejar con este tipo de precios ni con unas utilidades como las que está manejando. Vimos cuánto bajó para el sector gasolinero de lo que ganaba y ahorita en este momento cuánto es lo que va a ganar. Invariablemente que están diciendo que le van a quitar 2 meses, no se va a pagar los impuestos. Pero más allá de eso, necesitamos en específico sentar a empresarios que entiendan muy bien el proyecto de la reforma y del concepto gasolina, diésel, biodiesel, y ver toda la parte analítica. Estaba hablando de una organización de despachos. Mauricio, me fascina sus comisiones que tiene, porque en esa base yo pensaría que si analizamos como nosotros, como despachos de contadores, con las comisiones, la parte fiscal, la parte financiera, la parte contable, la parte corporativa, etcétera, son las bases cimentadas del empresario para poder ayudarle a que empiece a seguir con el negocio. Ahora vámonos al análisis real de lo que sería el producto y vámonos internacionalmente a ver con quiénes vamos a jugar ahora ese papel, ¿no? Perfecto. Y ahorita te pediría de favor, vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo regresaría contigo, Vicente, y te preguntaría realmente, en tu opinión, ¿se acabó, se secó, desapareció, como quieras llamar, la gallina de los huevos de oro? Y también, con la vehemencia que tú siempre hablas, ¿eso es lenguaje de un presidente a su país? Si quieres, no me contestes, yo sé que lo vas a tratar de la manera más fría y concreta, pero hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en esta edición especial de En tus propias palabras. Volvemos. Thank you.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. La verdad, estamos sumamente, pues, yo no sé si sorprendidos, indignados o qué situación esté sucediendo con esto de que se secó o se acabó la gallina de los huevos de oro, pero aquí sí nos interesa mucho seguir platicando del tema. Antes de pasar con Vicente Ortiz, yo nomás doy el saludo a Mauricio Mubarak, presidente de la UCC. Gracias. Y volvemos contigo, Vicente. Antes de irnos a la pausa, yo te decía, en tu apreciación, cuando un presidente habla con que se acabó la gallina de los huevos de oro, tú como ciudadano, yo no hablo del profesional, ¿qué sientes? Bueno, lo que pasa es que en el ciudadano, los que ya tenemos algunos años pisando esta tierra, hemos visto, y que de hecho tenemos hasta familiares que trabajaron, se pensionaron en Pemex. Conocemos la vida de Pemex desde muchos ángulos de vista. Y desde, sin necesidad de ser un profesionista, un técnico, y sobre todo para el auditorio que nos escucha, que pues, no tiene que ser especializado en la materia, Pemex es una industria multifacética, porque daba la oportunidad, y tan daba la oportunidad, pregúntense ustedes, ¿cuántos impuestos, en cuántos procesos, desde la extracción hasta llegar al señor que toma la gasolina, al señor que iba a una trapalería a comprar el petróleo crudo para el quinqué y alumbrarse en la noche en los lugares donde no había luz? En todos los diferentes procesos, la autoridad, el gobierno estatal, federal, tomaba impuestos, tomaba derechos en diferentes etapas de Pemex. Pemex dio la oportunidad de obtener muchos recursos en todo el momento y durante todo el año. Cosa distinta en otros impuestos federales, que en determinados periodos de tiempo en la recaudación, con Pemex, sin fallar, cada mes daba. Por otro lado, producía. Por otro lado, generaba empleos. Empleos que a la fecha hay cientos, yo diría todavía miles, y entre ellos cuento por lo menos 60 de mi familia, que tienen pensiones muy decorosas de Pemex. Pensiones que rebasan los 30 o 40 mil pesos mensuales. Me consta, porque son mis familiares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Explotaron, disfrutaron, se beneficiaron. México, el gobierno, los estados, las ciudades, se benefició de muchas maneras con la riqueza que dio Pemex. Pero volvemos a lo mismo. No lo supieron manejar, no lo supieron controlar. Se exageraron en su extracción, exageraron en tomar los recursos, ya sea en préstitos, deudas, garantías. Es la hora que al día de hoy, posiblemente, si no subían los impuestos, posiblemente los famosos petrobonos que pudiesen, o cualquier otro documento emitido garantizado con el petróleo, en el 2017, que estuviera a punto de vencer, no se pudiesen pagar. ¿Por qué? Porque ya se agotó la oportunidad. Ya son más lo compromiso que lo que deja Pemex. Y luego, además, cerraron refinerías en lugar de hacerlas producir. Concesionaron
delegaron, vendieron, cedieron a particulares, han hecho todas las figuras corporativas y financieras, las han hecho a través de Pemex en muchas formas, de tal manera de seccionar y de alguna manera delimitar que ese control que en algún momento teníamos como único ente de producción Pemex para México, se diversificara de tal manera que en un momento dado, en cualquier forma que lo quisieran ustedes definir, lo consumieron más de lo que produce. Entonces estamos en una época de que se agota. Entonces esa gallina de los huevos de oro no es un problema, es una realidad financiera. Se agotó o se está agotando las garantías del petróleo. ¿Por qué? Me acuerdo con López Portillo cuando se decía, hay que aprender a administrar nuestra riqueza. ¿Basada en qué fue? En el petróleo. Presuponiendo que la magnitud del alcance monetario y la garantía que representaba Pemex para México iba a garantizar X cantidad de años la situación financiera del país. El Producto Interno Bruto. La ganancia líquida, económica, el flujo de efectivo. Pues no es así. En ese periodo de López Portillo para acá, en esa sorpresa de encontrar vetas de petróleo, llegamos a una fecha en la cual lo comprometieron, lo extrajeron, lo vendieron, vía impuestos y vía toda la derrama de erogaciones estrafalarias, excesivas, pensiones, gastos, sepa yo, conceptos presupuestales que erogaron, las cantidades que quieran. No vamos a hablar aquí de un abuso. El abuso no es necesario decir la palabra. La exageración con que se erogaron los productos del petróleo han hecho que ahorita ya no se pueda ofrecer como garantía. Y los documentos que están garantizados están en riesgo de no cubrirse. Entonces, ¿se acabó la gallina de los huevos de oro? Pues está, si no se ha acabado, está por acabarse. Entonces, o mediamos para buscar otros recursos del país, mediamos la oportunidad que tenemos todavía de estabilizar la economía con unidades de control en materia administrativa, en materia de adelgazar las finanzas públicas y rescatar todavía lo que produzca Pemex, entre otros recursos del país, para estabilizar esta economía que se nos está saliendo de las manos. Gracias. Y Mauricio, tú que coordinas a bastantes contadores a nivel nacional e internacional, pues, ¿qué decirles a ellos? ¿Cómo transmites la certidumbre o incertidumbre de México? Porque al final tú eres el responsable de coordinarlos. Tú eres el responsable de decir, México es apto para invertir, no es apto para invertir, pero sobre todo tú eres la cara de todos esos profesionales. ¿Qué dices? Así es, es todo un reto, definitivamente. Platicábamos el otro día que esta situación que está pasando ahorita, por un lado, claro, tiene toda su parte negativa, muy negativa. Hay una, como dicen, aunque ahorita echaran para atrás este aumento, nos quedamos todos mal, ¿no? Nuestro sentir de lo que está pasando. También es un hecho que esto nos va a obligar a tomar medidas, todos, en todos los ambientes. Creo que el gobierno federal, tarde, pero lo está haciendo. Ya lo está haciendo, ya están tomando medidas, ahora todo el mundo tiene propuestas, ¿verdad? Ahora, parece que ahora la discusión es por ver quién tiene más propuestas. Y ya estamos oyendo una propuesta de quitar diputados plurinominales, que la da el partido oficial, una propuesta tremenda de 580 mil millones de pesos de ahorro que nos da un partido azul, ¿verdad? Y otra propuesta que nos da otro partido amarillo, también muy buena, en fin. Digamos, dentro de todo esto malo, y como dices tú, para poder explicar, que eso es lo importante, y para poder dar la cara, y pues en este caso lo que a mí me toca hacer es, no es justificar, sino, digamos, demostrar por qué México puede ser líder en muchas áreas. México y Latinoamérica, pero en este caso México. Y en ese sentido, todo es un proceso, es decir, dicen que para llegar a lo bueno hay que pasar por lo malo, ¿no? O dicen morir para vivir. O todo es, si nos vamos a otras filosofías, pues un círculo, un karma, una serie de energías que estamos reciclando. Aquí lo que sucedió es que México
se tardó mucho en entender todo esto. Es decir, estamos tal vez 50 años atrás de otros países que hicieron lo que hoy está pasando, se hizo mucho antes. Entonces, digamos, queriendo ponernos en la parte buena, porque desde luego siempre decimos eso en algunos cursos, conferencias, pues lo más fácil sería tirarnos a llorar, ¿no? O sea, sería lo más sencillo y no se puede, ya no se pudo y estamos en la olla. Hay que tratar de ponernos en el lado bueno. Dentro de lo difícil que está ponerse en ese lado ahorita, y más con lo que pasa pasado mañana, con la asunción del nuevo gobierno en Estados Unidos, claro, es muy difícil querer verle el lado bueno. Bueno, ¿el lado bueno cuál es? El lado bueno es que por fin, en este caso México, le va a tener que entrar a toda la modernización de la cual nos retrasamos. Nos retrasamos mucho. La parte, digamos, negativa es cuando nos dicen el secretario de Hacienda que vamos a empezar a ver los beneficios dentro de 3 o 4 años. Y es cuando todos decimos, bueno, ¿por qué tanto tiempo, verdad? Pues si me están diciendo que la reforma es la que nos va a ayudar, ¿por qué en 4 años? ¿Por qué no ahorita? ¿Ya? Y poniéndonos como ciudadano de a pie, ¿no? Bueno, pues yo les recuerdo el caso de la telefonía. En la telefonía nos tardamos 20 años en ver los beneficios, 20 años. Hoy sí ya está competitivo y hay un precio competitivo de México con cualquier país del mundo. Hoy sí. Yo recuerdo hace 12 años, me decía un pariente que vive del otro lado arriba, me decía que por $20 tenía llamadas ilimitadas a todo el mundo con AT&T. Tenía por $20. Eso apenas hoy lo estamos empezando a ver. ¿Sí me explico? Y entonces yo creo que ahí está el problema, digamos. Me quiero poner del lado bueno, ¿no? De lo bueno. Pero el bueno es que vamos a llegar ahí. Lo que no nos agrada a nadie, pues es que tenga que tomar tanto tiempo. Esa es la parte que creo que nadie entendemos. Pero de que al final de cuentas del partido, México va a estar posicionado bien, sí lo creo. Pero creo que va a haber muchos efectos colaterales. O sea, sí va a haber muchos efectos. Ya los hay, ahorita ya los hay. Entonces, México va a tener que ser competitivo en todo. Va a tener que definir ciertos sectores donde tengamos una economía que se autogenere. No que dependamos de que espanten a General Motors. Personalmente les digo un caso. Entonces, tenemos un cliente que depende de General Motors. Y claro que está el cliente de México, está espantado, y obviamente todos con lo que pueda pasar, ¿no? Porque si General Motors se va de aquí, pues se va todos sus proveedores, ¿verdad? Y así. Entonces, digamos, esa es la parte mala. Por eso digo, vámonos a la parte buena, es que México tiene que crear competencia. Pues, al final de cuentas, a veces creo que sí nos espantamos un poco, yo soy de los primeros, la palabra privatización espanta. Pero la palabra privatización debería de cambiarse por competencia. Porque cuando hay competencia, todos tienen que ajustar sus procesos, sus costos, mejorar el nivel de servicio. Eso es lo que tiene que pasar con la competencia. Lo vimos en la telefonía, 20 años después lo vimos. Yo espero que lo del petróleo sea más rápido. Y hay otros sectores que también ojalá lo veamos, televisión, se está empezando a ver apenas. Igual, digamos, México vivimos en una burbuja de cristal donde nos llegaba el sol del petróleo, ¿no? Ahora, pues tenemos que ver que ese sol no va a llegar del petróleo. Ahora, tocando el punto también que decía Vicente, pues México es de los países que tiene mayor sol del mundo y mayores, como le llaman, costas, y para poder generar energía podríamos generarla con todo eso, como hicieron los árabes, como comentaba alguno de ustedes ahorita en el comercial. Los árabes sí pensaron en eso. Yo recuerdo en la feria de Sevilla del 92 que ya en Arabia Saudita había desiertos llenos de paneles solares para captar la energía. Digamos, yo creo que aquí lo que faltó, todo ese excedente petrolero que hubo no era para gasto corriente. Bueno, y quiero tocar el tema que platicaba acá con nuestro colega, el contador y maestro Reinaldo Nava, de que todos los gastos deberían estar ligados a un objetivo.
no a satisfacer lo que ya está establecido. Yo recuerdo todavía cuando, con todas las buenas intenciones del mundo que pudiera haber tenido el presidente Fox, y decía, es que no puedo hacer nada porque ya tengo los gastos asignados, ya no puedo hacer nada. No, es que estaba mal planteado. Lo que tiene que plantearse es qué objetivos buscamos y para cada objetivo qué acciones tenemos que tomar y cuánto cuestan. Y no sujetarse a lo que ya está establecido, porque si nos sujetamos a esto, pues claro que no vamos a llegar a ningún lado. Llegaríamos a la misma conclusión todos los años, todos los presidentes, todas las épocas, ¿no? Entonces, tenemos que partir al revés. ¿Qué quiere lograr México? Ser líder en estos sectores y en esos sectores invertirle, ¿no? Yo creo que aquí también el problema es, y eso no quiero quitarle el tema al maestro Nava, porque ya lo hemos platicado, que el gasto se está yendo más al gasto corriente que al gasto de inversión. O sea, yo creo que una política sana sería que el gasto de inversión sea el 30 o el 40% del presupuesto total. Y yo creo que ahorita nos estamos encontrando con que el gasto de inversión pues va a la baja, porque estamos manteniendo nada más estructuras corrientes que no nos dan nada. Perfecto. En ese sentido, tú has dicho la palabra competitividad. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo les pregunto, antes de ir a ella. ¿Creen que sea competitivo México con un Brasil, con un Guatemala, con una Argentina, en el hecho de que también pueda encarcelar a sus altos servidores públicos como presidentes, gobernadores, etcétera? Esa es la primera. ¿Creen que México sea tan competitivo como que si tenemos desierto, si tenemos mar, si tenemos aire, podamos llegar a ser tan, con las energías alternativas, llegar a crear la infraestructura para volver a depender de la energía, pero no del petróleo, sino de otras formas de generar estas opciones? ¿Podremos ser tan competitivos que realmente los partidos no cambien, no importa el color, cuando lleguen al gobierno sean competitivos y realmente atiendan a las necesidades de los servidores de la gente? Porque aquí en este sentido ha habido alternancia, lo que no se había visto. Se ha hablado de una competencia, pero esa competencia ha traducido una serie de incompetencias. Uh-huh. Que al llegar a gobernar, independientemente de que sea partido, no se ve un cambio como tal. Entonces, realmente habrá competencia entre ellos y sobre todo habrá una competencia leal, una competencia donde el que gane sea por ideas y no el que gane sea por acarreos. Eso es lo que me gustaría. ¿Cómo entender esta competencia en este factor que se está viendo en esta brecha? Alguna vez también comentaba alguien, algún empresario chino en México, que si a México se puede olvidar de cualquier cosa, si nada más estableciera los modos de infraestructura para cruzar el Atlántico con el Pacífico y de norte a sur, olvídense el petróleo, ya con eso estaría garantizado su crecimiento, ¿no? Están los acuerdos, las alianzas comerciales, seremos tan competitivos de aprovechar, ya no digo los 10, 12 que tenemos, sino 4 o 5 de ellos al máximo. Y con ese sentido, por ejemplo, pienso en una alianza del Pacífico. Uh-huh. Muchos hablan de que los presidentes de Chile, Perú, Colombia y México establecían de que si se aprovechara al 100% o cuando menos un 80-90%, podríamos estar hablando de que estos cuatro países como región podrían llegar a estar entre las 10 primeras economías del mundo, concretamente de las 7 a la décima, dependiendo de las situaciones. Por eso es que les digo, en esta competencia y en lo que estamos viendo, ¿cuándo entraremos nosotros a ver una administración y un país competitivo? Se los dejo para que cuando regresemos platiquemos. Sí. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ahí estamos. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Y cuando iba, nos íbamos a la pausa, les decía, competencia en México. ¿Qué depende para ser competitivo y qué podemos hacer para ser competitivos? Pero no solo en el aspecto económico, sino en el político, en el legislativo, que tú lo has de ver y la verdad te has de avergonzar, ¿no? Cuando nuevamente, sin importar los colores, llegan y se transforman todos en lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí sí te doy la palabra, Reinaldo, para que nos platiques. Yo creo que México es competitivo en muchas materias. Antes de las reformas estructurales, México era el país más productivo del mundo en producción de petróleo. ¿Qué pasó con ese país? ¿Qué hicieron de ese país? ¿Sí? Bien, yo lo dejo como pregunta e interrogación, porque no tengo la información suficiente y lo que dijera yo... Perdón, nada más, para hacer las reformas estructurales, ha habido dos muy fuertes, las de Salinas y las de Enrique Peña Nieto. ¿A cuál te referirías? Exactamente las de Peña Nieto. Ok. ¿Sí? O sea, antes de esta reforma que realmente causó, de alguna manera, cierta alarma en ciertos sectores, pero finalmente se impuso la ley del más fuerte. Uh-huh. Bien, ahora regresemos a esto que llamamos ley de ingresos y de egresos, que se produjo todos los aparatos de planeación del país participaron en la revisión, en la elaboración de la iniciativa que entró. Y después 500 diputados y 128 senadores, ¿sí?, participaron. Fin. ¿Sale? Bien, yo me preguntaría si para efectos de la ley de ingresos y de egresos todos los organismos tienen aparatos y órganos de planeación y fiscalización. Prepararon una iniciativa que incluía todo lo que el gobierno federal, los gobiernos locales iban a realizar. ¿Cómo se nos fue a ir, sí?, que teníamos que pagar X cantidad ahora en el mes de enero. ¿Por qué no se vio antes?
todo mundo tuvo oportunidad de analizarlo. ¿Qué sucedió? No lo sé. ¿O acaso cambió tanto las cosas? ¿O somos tan ciegos que no podemos preverlo? O la otra es que quizá están aprendiendo, ¿no? Porque hay servidores públicos. Eso también puede ser. Pero tuvimos una experiencia con Mauricio haciendo propuestas para el gobierno federal cuando iba a iniciar la presente administración. Y con el perdón de la palabra, tienen unos aparatos de zoopilotes extraordinarios. Extraordinarios. Tienen alternativa A, B, C. Creo que nuestras propuestas no eran malas, pero de alguna forma te combatían con otro tipo de propuestas. ¿Sí? Tuvimos en el área de planeación de la Secretaría de Hacienda. Y lo mismo fue cuando fuimos a la Secretaría de Economía. Teníamos buenas ideas y coincidía mucho con las de ellos, pero finalmente nada más nos escucharon y, como dicen los chavos ahora, nos dieron el avión. Pero regresando, esas personas que se dedican a la planeación no se percataron de esto que, según esto, es un problema y que iba a crear grandes problemas a México. ¿Por qué? No quisieron o no habían aprendido lo suficiente para avizorarlo. La otra. ¿Qué ha sucedido si la recaudación año con año se ha incrementado de manera sustancial? Hace un momento mencionábamos que se acabó el régimen de consolidación en la reforma de 2014. Y se creó otra. ¿Pero para qué sirvió esa reforma? Para volver a empobrecer a las clases medias y beneficiar a las clases poderosas. Y eso lo estamos viendo ahorita. Tendrás un poquito de agua. Ahorita, si quieres, ahorita en el corte hacemos. Bueno, si quieren, nada más ahorita dejamos aquí. Y perdón, no sé si alguien quiera comentar antes de irnos a la pausa, quiera comentar algo de la competencia. La competencia. Fíjate que algo que me llamó la atención cuando salí ahorita al corte, me llegó un papelito que dijimos, es que nos equivocamos. Cuando decíamos que éramos competir, no se refiere a la corrupción. El que roba más gana más. Si no era la anticorrupción, evitar esa situación. Realmente, la modernización, la competencia que estaba mencionando Mauricio y que todos hemos dicho, estamos muy lejos de ser competitivos en todos los aspectos. En lo que respecta a todas las áreas que nosotros analizamos como empresarios y la parte que nos toca de acuerdos internacionales, empezamos a analizar toda la parte del Telecán, la Alianza del Pacífico, el TPP mismo que ya ahorita, aunque Donald Trump ya lo acabe, hay varios acuerdos muy importantes en donde se ve que México ya no está en pañales desde hace 20, 25 años. México sí es competitivo, tan es competitivo que antes que pasara toda esta parte de gasolinazo y demás, estábamos nosotros dentro de los 15 países más visionarios para poder traer inversiones. Yo fui a la Secretaría a Zagarpa, empezamos a platicar por el tema de agro, un tema tan importante por lo del tratado, y empezamos a ver las soluciones de cómo podemos no solamente pensar ya en el momento que se acabe con Estados Unidos toda la parte del negocio. Hay una base en la que México hoy es competitivo y Latinoamérica, mencionaste tú Brasil y Argentina. México puede ser el brazo derecho, el hermano mayor de Latinoamérica para poder empezar a hacer negociaciones con Asia, Rusia y demás. Es un país competitivo en varios sectores. Y si pudiéramos decir de todo lo que han hablado, que México se obligó por la parte del petróleo o demás, bueno, pues es cierto, pero finalmente no solamente hay un producto que mueve el Producto Interno Bruto. Veamos cada uno de las líneas o negocios más importantes de nuestro país y pudiéramos decir agro es algo muy importante para nosotros. El tema automotriz, aunque haya pasado con lo de Estados Unidos, podemos tener otras visiones para poder voltear a otros países y ser más competitivos. El momento de oportunidad llegó y México está preparado para
dar, hacer frente a todos estos problemas que se lleguen a presentar en la economía. Solamente que deberíamos atacar, estábamos en una mesa de diálogo y tocaste el tema de corrupción ahorita que te llegó. Deberíamos atacar temas tan importantes y entonces sí, ser proactivos, pero no sabría, no hemos tratado de encontrar el punto si activar los valores va a ser el punto clave para salir. ¿Por qué? Porque tenemos, vámonos a salud, vámonos a delincuencia, vámonos a corrupción, vámonos a la economía. ¿Cuáles son todos los factores que atañen para que se pueda realizar la competitividad? ¿Cuál de ellos deberíamos primero de empezar a atacar? ¿Qué podría ser el primero? ¿Podríamos atacar la corrupción para que pueda ser? ¿Podríamos atacar una reforma que en un momento determinado lleve a nivel competitivo que no haya este tipo de política que existe, que toda la parte social ya está harta de esta política? Y eso le va a costar a todos los partidos ahorita, en estas elecciones que vienen en el Estado de México y las elecciones del 2018, van a verse afectadas por todo esto que siente la ciudadanía. Y lo que siente la ciudadanía está en la pobreza, lo que siente la ciudadanía está en el mal manejo de las finanzas por la corrupción. Lo que siente la ciudadanía es la etapa de justicia no aplicada. Platicábamos nosotros con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, toda esta parte de justicia y encontrar el tema de atacar con la justicia de la delincuencia o encontrar el tema de poder ayudar a crear valores desde todas las partes que hace varios años en algún presidente que saca las casas de cultura y apoyar a los niños para poder crear un nuevo resurgimiento de otra ideología mental a los jóvenes. Necesitamos verdaderamente entablar planes de trabajo precisos. Comentaba Mauricio que ya todos estamos opinando o todos queremos en un momento determinado crear un plan de trabajo en específico. Sí, eso es lo importante y deberíamos de ver y llamar a los gobernantes, en este caso a Luis Videgaray, que yo mencionaba en otros lugares, decía qué tipo de metodología usó para poder llamar a todos los empresarios para poder hacer un acuerdo. ¿Se conoce? ¿Son los mismos empresarios? ¿Los mismos de siempre? ¿Por qué no llama a otro tipo de empresarios? Digo, a nadie de nosotros nos llamó. Entonces, y representamos a núcleos muy importantes. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Con Conago, que quieren ir los gobernadores a Asia. ¿Por qué no voltean a ver de gente real que ya está haciendo negocios en un momento determinado? Si hay competitividad, si somos buenos, necesitamos en un momento atacar todos los factores que pueden romper para que sigamos adelante. Es mi punto de vista. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Y ahora sí les preguntaría en específico. Propuestas. Ha habido bastantes propuestas. Me interesaría saber cuáles son las propuestas en lo que se refiere a incentivos, reformas fiscales. Me interesaría saber también cuál sería la respuesta real a la reducción de legisladores. Y también, ojo, la reducción de percepciones para los ministros, ¿no? Que es una cantidad impresionante, ¿no? No en el sector justicia, sino en la impartición de justicia, sino en el sector de salarios. Los órganos autónomos. Exacto. Yo te preguntaría también, tienes toda la razón, quién sabe cuál sea la expectativa con Estados Unidos, pero en todos los demás países, ¿qué podemos ofrecer a los demás países que seamos muy buenos, como lo has mencionado? Y por el otro lado, Mauricio, este año es el año donde se va a poner las reformas en materia de anticorrupción. Tienes toda la razón, Martínez, decir, ¿a quiénes llamaron? Seguramente a los que levantan los dedos. Pero yo te preguntaría a ti, Mauricio, ¿realmente estamos listos para que cueste lo que cueste aplicar las normas anticorrupción y caiga quien caiga? Pero hacemos una pequeña pausa y volvemos, estamos en esta mesa especial de sobre el gasolinazo y todas las implicaciones que está trayendo. Volvemos.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, regresamos, amigos, de tus propias palabras, estamos aquí platicando. Y te pregunto a ti, Vicente, en materia fiscal, legislativa, incentivos, ¿qué podemos proponer? Mira, hay muchas propuestas, y no invenciones. Propuestas que venían ya en la reforma, pero como lo hemos dicho en pláticas anteriores, si me vas a hacer el favor, hazme el favor completo. Hay una reforma, una propuesta para la cuestión del deporte, un 10% de incentivo, un crédito fiscal del 10%. Pero te pones unas condiciones que solo lo tendría que hacer la CONADE, un organismo estatal, no un club privado. O sea, no me das esas facilidades, esto es prácticamente letra muerta. Entonces, segundo, me das incentivo contra la inversión en activos que sean de ahorro de energía eléctrica, que no contaminen. Y me pones unas deducciones mínimas cuando la inversión sería estratosférica. ¿Qué pasó con la inversión o los créditos al agro? ¿Qué pasó con los créditos fiscales que se pueden hacer a la industria marítima? Todavía dentro de mi inocencia económica, todavía me pregunto, con tanta extensión de mar territorial, sigo pagando un pescado en la tienda como si fuera más, como si no tuviera mares territoriales. ¿Qué pasó? Y mucha gente tachaba a la basura su producto total de subir un precio, cuando permitiendo la libre exportación a granel y a precio barato en consumo interno, saldrías convirtiéndote en millonario con la legítima explotación de la industria del mar, la industria minera. O sea, ¿cuántas cosas con créditos fiscales o por lo menos con menos barreras arancelarias o bien con beneficios de deducciones, podríamos hacer un país más de flujo de efectivo, menos limitación en la carga impositiva que te merma la liquidez? En las pláticas anteriores yo ponía el ejemplo muy clásico. ¿Cuántos no empresarios el día 15 tienen que pagar seguro social? Tienen que pagar retenciones de impuestos, impuestos a cargo, pago a proveedores, pago a honorarios, pago de acuerdo a su programa de pagos. Quiero ver que en el día 15 a 20 tenga la liquidez suficiente para sanear todos sus pasivos. Con alguien van a quedar mal. En cambio, y buscamos entonces, los que nos dedicamos a la fiscal, una estrategia no de evasión de impuestos, sino de mermar la carga impositiva para que nos dé margen de liquidez y poder operar. Entonces, una tasa máxima del 35% personas físicas, un 30% sobre una utilidad, no es tan catastrófico, pero pregúnteme la base. Tenemos el grave problema, ¿por qué para efectos de la deducción de sueldos y salarios la parte exenta no me la haces deducible de sueldos y salarios? Cuando la parte exenta es un gasto estrictamente necesario para obtener los ingresos, como todo el sueldo completo del trabajador, o que la parte exenta de 30 días de aguinaldo, por ser exenta para el trabajador, tú no la vas a hacer deducible en un 47%. ¿Cuál es la razón?
Entonces, ¿por qué generar deducciones o privarse de deducciones? ¿Por qué privar de mecanismos en que el empresario, el hombre de a pie, como dice Mauricio, pueda generar liquidez, no con una carga impositiva más allá de su solvencia, más allá de su propia realidad económica? Y si sumamos a eso que el gobierno deje explotar todos nuestros recursos, esa es la propuesta, explota los recursos y otorga créditos. ¿Cuál ha sido el problema con el gobierno para otorgar estímulos y beneficios? Que te pone muchas trabas. En la plática anterior decía, una donataria, ¿cuántos requisitos tienes para ser una donataria autorizada? Y luego que te la quieran dar. Y con el temor de que a lo mejor con la donataria le vayas a dar mal uso, que te obligaban a que estuviera dictaminada mientras estuvo vigente lo del dictamen. Entonces, ¿qué encontramos? Que en materia impositiva se pueden hacer estímulos, no otorgando dinero, sino créditos fiscales al resultado. Si yo produzco y entrego en el agro una serie de productos terminados a los mercados, a determinados sectores para que sean explotados, pues les doy un beneficio de un crédito fiscal. Y en el agro, en la industria pesquera, en la industria silvícola, otorgar créditos fiscales permitiría a muchos productores tener una mayor solvencia. La reducción de pagos provisionales, porque el pago provisional no es una realidad del anual. Inclusive en esta reforma quieren hacer una pequeña prueba con modificar a los empresarios, personas morales que obtengan hasta ingresos de 5 millones que paguen en flujo de efectivo. Es una prueba, ojalá y eso sea prueba, para que después todos trabajemos con flujo de efectivo y entonces paguemos con lo que efectivamente cubrimos, no con el impuesto ficticio. Entonces, estímulos, ¿cuáles son propuestas? Estímulos fiscales a todos los sectores, pero facilidades administrativas para obtenerlas. Dos, rangos en tarifas acorde a la realidad económica. Tres, no poner trabas a las deducciones, pensando en que el contribuyente es un delincuente. Es cierto, busca pagar lo menos, pero no busca pagar lo menos por no querer pagarle al fisco. Busca lo menos porque no es competitivo y la carga tributaria le merma liquidez y lo hace perder su competitividad de mercado. No le deja la oportunidad de generar y cumplir con pasivos. Entonces busca ubicarse en una situación económica, jurídica y fiscal más ad hoc a sus posibilidades. Pero si le marcas un margen o todo un discurso, una miscelánea de deducciones prohibitivas, pues obviamente su realidad de carga de impuestos no es una realidad financiera la que tiene. Veamos cuántos contribuyentes pagan impuestos sobre una base que no es realmente lo que tienen en el bolsillo. Entonces, tenemos que vigilar o coadyugar a que una propuesta sea eso. Reconocer la múltiple deducibilidad estrictamente, sí, necesaria para la obtención de los ingresos, pero no lo castigues con calvarios de la sospecha de que son gastos distintos que no te los admito. Ay, ahorita las revisiones no quieren deducir un comprobante porque no hubo un contrato previo. Oye, pues hay empresas que no hacen contrato, pero sí te doy la factura, sí te lo pago, sí cumples con el requisito de que la empresa sí se dedica a lo que es y te da el servicio realmente prestado, y nada más porque no tienes el contrato. Eso ya te lo voy a marcar en primera instancia en una auditoría como no deducible, pone una incertidumbre a las personas en cuanto a sus deducciones. Y para cumplir con esos sobre requisitos, le representa un gasto adicional al contribuyente, a la persona. No nada más los que estamos aquí presentes, no nada más, somos consultores. Cual más cual uno dice, oiga, para tener la garantía de este gasto necesito un contrato, ¿cuánto me cuesta el contrato? Entonces cobran al contador, cobran al abogado, cobran al asesor y quién sabe cuántos más personajes recurren a él para poder cumplir con ciertos requisitos y todavía a ver si la autoridad te los reconoce como deducibles. Entonces, resumo. Primero, estímulos, pero los estímulos con facilidades reales para poder llegar a ellos. Dos, esos estímulos deben estar aplicables a todos los sectores. Número tres,
es márgenes de amplitud en la deducción, el reconocimiento verdadero de las deducciones que efectivamente se realicen, no generar rechazos fácticos que pone la autoridad en determinado tipo de contribuciones. Y tercero, ¿por qué no? Adecuar las tasas impositivas a las zonas económicas preferenciales. Vuelvo a repetir como la plática anterior. ¿Cuántos años tuvimos? 20 años, del 80 hasta hace 2, 3 años o 4, tasas preferenciales en materia del impuesto al valor agregado. ¿Y por qué estuvieron preferenciales en la zona frontera? Buscando la competitividad. ¿Por qué? Porque estaba en una zona fronteriza, pues se enfrentaba a la calidad del producto que estaba del otro lado. Si ustedes quieren, al placer de cruzarse del otro lado de la frontera para comprar. Y además de eso, pues un precio más económico. Y nosotros todavía aumentamos impuestos, pues entonces, ¿qué pasa con la economía en nuestra zona fronteriza? Entonces, también las zonas económicas deben de tener un trato preferencial. ¿Por qué tenemos que pasar dramas como terremotos en Guerrero o, no sé, siniestros de gran escala, en la cual el titular del Ejecutivo en diferentes sexenios ha tenido que en esas eventualidades otorgar beneficios como condonación de impuestos por un desastre? ¿Por qué tiene que ser un desastre lo que dé un trato especial a determinados grupos? No se trata nada más de la equidad y de la proporcionalidad. La equidad y proporcionalidad no se trata por el ingreso, se trata también por una situación geográfica, económica, de características propias de producción. Entonces, este país tan grande, que tiene tantos sectores, que tiene diversas maneras y en sus diferentes regiones diversa forma de manejar su economía, obliga a que tengamos diferentes mecánicas tanto para tributar como para generar la economía. Entonces, tiene que ser la estructura impositiva de una manera sectorial. Ese es un tercer punto general como propuesta que yo establezco. Muchas gracias. Voy a sumar algo muy importante en materia de impuestos internacional. Si en verdad, y competencia, y todo lo que hemos hablado, si en verdad la parte de operatividad que manejas fiscal está perfecta, pero deberíamos también de ver inversión. La parte fiscal en inversión, la parte fiscal en poder ver fondos de inversión, la parte fiscal de poder ver los fideicomisos. O sea, hay una materia internacional muy importante que la operatividad de compraventa de empresas, de margen de negocio, todo lo que acabas de decir. Analicemos, porque cuando fuimos a la Alianza del Pacífico, los ministros en Chile, los ministros de Chile, Colombia y Perú, del SAT, los tres, una ministra y dos ministros, el de México no, pero estaban platicando de cómo lograr tener un acuerdo unilateral fiscal en inversión, temas tan importantes para poder sacar a nuestro país adelante en muchas formas, ¿no? Nomás quería agregar ese punto. No, y además, similar a la solución de controversias, porque en solución de controversia, en lo que es mediación, ya se aprobaron algunos convenios por parte de las cámaras, ahí estaban representados, y recordarás que estábamos en ¿cómo se llama? Al momento, se me fue el lugar donde estábamos, ahorita en Chile. Pero ahí lo estaban mencionando. Si esos acuerdos para solucionar controversias, exacto, ya se están uniformando, ¿por qué no de inversión? Exacto. Y en este sentido, ¿qué tan competitivos nosotros somos en lo que se refiere a los tratados internacionales? ¿Qué podríamos vender que de alguna manera podamos convencer a la gente? Inténtenlo. Podemos vender hoy en materia fiscal todo el punto que estás diciendo que tenemos nosotros. Un estudio. Yo me voy a ir a cuatro puntos que son los que hoy tratamos en materia internacional para sacar a los países adelante y con una economía más saludable. Inversión, y me voy desde fideicomisos, fondos, todo lo que estemos hablando, más de negocio, compra-venta de empresas y en este momento poder ver la base tributaria internacional que opere. Digo, por eso la riqueza que hablamos de los BIC, los empresarios más importantes no pagan impuestos o vemos que no hay una tributación adecuada y mejor hay un terrorismo fiscal para la pequeña y mediana empresa y se acaba la pequeña y mediana. Por eso las estructuras no son tan sólidas, porque no tienen un nivel de competencia óptima, porque cuesta todo eso.
Pero si hoy nos ponemos a analizar toda la parte desde la Comisión Internacional, apoyando a los empresarios a visionar que su negocio tenga un modelo rentable, óptimo, y que lo podamos llevar a otros países, vamos a ser muy competitivos y vamos a poder lograr una economía más saludable. Y si hablamos en cada uno de los sectores de los acuerdos internacionales, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, ahorita estábamos viendo lo de pymes, toda la parte de pymes, para poder apoyar. Y en la parte de pyme ya existe el presidente de Paraguay, ministro de Inversión, el presidente de Guatemala, el presidente de República Dominicana. Ya existe gente en agro que todos quieren sumarse a que México ponga el camino operativo. Hoy vi me invitaron a un consejo en COMPSE de que va a estar FIRA, ProMéxico, Bancomex, FIRCO. O sea, va a haber una base de entendimiento primero cómo podemos llegar a hacer negocios. Si nos vamos a cada uno de esas líneas que están en los acuerdos internacionales ya estudiados, primero, ¿qué hagamos? Hagamos una mesa de diálogo de especialistas que estuvieron haciendo todos los acuerdos, que ellos hicieron ver que era bueno para las economías de todos los países. Después de esa y que habíamos entendido, pues entonces ahora propongamos con nuestra visión y con toda esta parte nueva que tenemos estructurada ya de 20, 25 años nueva, podemos proponer mejores cosas para poder hacer competencia leal y eso yo sí podría decir. Hablamos de corrupción y de delincuencia. Yo te puedo decir que si no nos ayuda el gobierno, nosotros como empresarios vamos a hacer tributaciones internacionales en donde estemos pagando los impuestos en otros países y solamente México se vea obligado en un momento determinado a entrar a ese tipo de acuerdos. No puede ser que nuestro secretario no esté en este tipo de diálogos y no esté con los otros ministros diciendo, estos tres ministros cuando estuvimos en Chile, estaba yo platicando y te puedes acercar tan rápido con ellos y estaba platicando con ellos y decía, ¿por qué no vemos el tema de la inversión? ¿Cuánto tienen para pago de impuestos? ¿Cuáles son las exenciones, los estímulos fiscales? ¿Cuáles son todas las bases? Vamos a empezarlo a platicar. Me acuerdo que fue Hungría y Hungría tenía un pago de impuestos del 10% y no nada cerrados dijeron, si ustedes nos dan su ley, ponemos un equipo técnico para ver si podemos competir y podemos crear una iniciativa. Eso es acción, visión y realmente querer apoyar a México. Efectivamente, Punta Varas, ¿no? Si estuvimos allá, lo que tuvimos oportunidad. Sí, sí, sí. Y además, esto es repetitivo con lo de Paracas. En Perú, que fue el año 2015, el 2016 que fue en Punta Varas, y ahora que viene en Colombia, seguramente van a estar, y tienes toda la razón. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero hay algo que me llama la atención de lo que están platicando, y a reserva de que ustedes participen. Dicen, ¿a qué le tiene más miedo el ciudadano de la Ciudad de México? ¿Al efecto Trump? ¿Al gasolinazo o a la nueva constitución de la Ciudad de México? Se los dejo de tarea. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en esta edición especial de Tus Propias Palabras. A la plusvalía.
conferencista internacional, experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, en tus propias palabras, y a reserva de los miedos que tenemos con la Constitución, el gasonilazo y otras miles de cosas más, te pregunto, Mauricio, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para incentivar la economía mexicana? Ok. Pues lo primero es que el gasto del gobierno sea más de inversión que de gasto corriente. Eso es muy importante, porque el empresario... Desde luego, todo lo que se ha comentado, quiere mejores incentivos financieros, fiscales, sí, pero necesita infraestructura. O sea, la infraestructura es importantísima. Entonces, no puede ser que voy a mandar mis productos en carreteras con hoyos, si me explico, de un carril, no puede ser eso. Entonces, el empresario para invertir quiere infraestructura, y lo hemos estado comentando, el canal seco del Istmo de Tehuantepec, las autopistas a todas partes, los trenes, mejorar muchísimo la cuestión de agua, de la infraestructura de agua potable, de drenaje, ¿verdad? Se ha avanzado, pero se está quedando chica. Y si vemos, por ejemplo, la Ciudad de México, con tantos edificios que hacen, pues esto implica volver a plantear la infraestructura que está abajo de la tierra, ¿no? Entonces, todo lo que es infraestructura debería ser la prioridad. Y eso genera fuentes de trabajo. Al final, tal vez eso es lo que no ha visto muchas veces el gobierno. Trata de dar empleo a mucha gente, pero ese no es el chiste. Es mejor generarles una actividad económica donde tú te dedicas a esto y a esto y a esto y te voy a contratar. O sea, eso va a ser mucho más motivacional para los inversionistas, ¿no? El ver que se está invirtiendo en infraestructura, pero a fondo. O sea, no puede ser que salimos y vemos cables revueltos, que vemos calles con agujeros. Eso no puede motivar la inversión. Y si nos vamos a los servicios que requiere la industria, pues igual. O sea, una industria se pone en un lugar y es difícil accesar, es difícil tener comunicación por tren, por carretera. En fin, son muchas cosas que no. Yo creo que habría que hacer un estudio logístico. Yo he estado mucho en contacto con la cuestión logística y debería haber un estudio logístico. Poníamos el ejemplo del aeropuerto. No fue el mejor lugar el aeropuerto, no fue.
No es un lugar céntrico logísticamente en el país. Entonces, ese tipo de cosas, los puertos, los aeropuertos, todo ese tipo de situaciones, carreteras, parques industriales. O sea, una cosa que motivaría la inversión es tener mucho más parques industriales, pero con estímulo. Lo han hecho, pero cuando hay elecciones. Ah, sí, mira, si inviertes aquí, te regalo el terreno, te doy 3 meses de tu nómina, ¿verdad? Se ha dicho mucho eso. Pero es ocasional, pues es nomás cuando me conviene, ¿no? Entonces yo creo que si al empresario le pones estímulos, lo va a tomar. Ahora, como les decía hace rato, hay parte buena en todo esto. Ahorita anunció el secretario de Hacienda un decreto para repatriación de capitales. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es que todo el capital, por lo menos el mexicano, esté aquí. Pero no esté aquí en un banco, porque no nos sirve de nada en el banco. Esté en obra, en proyectos de inversión. Yo creo que ahí podría haber un estímulo fiscal tremendo, es un poquito lo que decía Martín, un estímulo fiscal tremendo. No te estimulo el que te traigas el capital, te estimulo el que lo inviertas y generes empleo. Y dicho de paso, se habla mucho de las fortunas, ¿no? Y se habla, y a veces lo vemos bien, a veces los admiramos, a veces los odiamos, sí. Yo creo que más que pensar en fortunas, deberíamos de pensar en cuántos empleos generas, ¿no? Es decir, no se trata de decir, tiene 70 mil millones de dólares, ¿no? Mejor analicemos cuántos empleos genera, ¿verdad? Y también, dicho de paso, porque hay que decirlo, estamos a 2 días de que venga la ascensión o asunción de Mr. Trump. Tampoco hay que equivocarse. Dijo algo bueno el exsecretario Serrapuche. Dijo, no se trata del ojo por ojo y diente por diente. ¿Verdad? Alguien decía el otro día en una reunión familiar, ¿no? Oye, no compres en Walmart. Ajá, ok, no compro en Walmart. Pero fíjate que en Walmart trabajan mexicanos. O sea, Walmart genera empleos para mexicanos aquí. Entonces, no sé si me explico. Claro, mucho mejor si compro en otro, no sé, Casa Ley, Soriana, quien sea. Sí, pero vamos, no hay que equivocarse. O sea, la guerra no es guerra para empezar, y tampoco es fomentar más ese odio que a lo mejor en la escuela nos transmitieron, ¿no? Que muchos tenemos con los americanos, con los españoles. Yo creo que son odios generados artificialmente, ¿no? Hay que ver las cosas objetivamente. Cualquier inversión que venga a México es buena, pero lo más triste es que no esté la de los mexicanos. O sea, yo creo que esa es la primera que deberíamos de... No sé cuánto hay fuera de México, a lo mejor Martín lo sabe, que tiene mucha información. Deben de ser cientos de miles de millones de dólares de mexicanos que están en Suiza, o en Panamá, o en las Islas Jersey, o en las Canarias, o en las Baleares, no sé dónde. Si todo eso se trajera aquí a generar empleo, pero que no hubiera letra chiquita, Vicente. Porque luego, si usted trae su dinero y en una letra chiquita, y esto se considera que es penal. Viene una auditoría. Ajá, y viene una auditoría. O sea, que fuera real. Oye, si tú traes tu dinero, se invierte y generas empleos, pues ya. Ya ahí queda. Porque eso es lo que va a generar la actividad económica, ¿no? No puede ser que estemos... digamos, ha sido la principal polémica. ¿Y qué pasa si Estados Unidos ya no invierte en México? Esa es la polémica tremenda. Si dejan de invertir aquí por presiones del nuevo gobierno. Bueno, ¿por qué no invierten primero los mexicanos? ¿Por qué no creen los mexicanos en México? O sea, yo creo que es la primera demostración. Pero claro, ¿qué dice el empresario mexicano? ¿Y yo para qué invierto si hay inseguridad, si hay corrupción? Entonces, tiene que ir al mismo tiempo. O sea, y tú preguntabas... que si en México estamos ya preparados para lo que está pasando en otros países, no estamos preparados. Sí tenemos la preparación cultural, pero no veo yo cerca un panorama. Y no se trata de meter a la cárcel al gobernador de Veracruz o al X. Yo creo que lo más importante es que regrese el dinero. O sea, realmente siempre se habla, no, ya lo vamos a meter a la cárcel. Bueno, si lo mete o no lo mete es lo de menos. Depórtenlo a las Islas Marías, ¿no? Pero que regrese hasta el último centavo de dinero. Y que eso se invierta en algo útil, ¿no? Yo creo que eso es lo que pedimos realmente. ¿Qué nos interesa que el gobernador de Veracruz esté en la cárcel? A las Marías.
O sea, ¿no? De verdad, pero que regrese el dinero y que eso se invierte en algo productivo. Entonces, yo creo que lo principal aquí es, por un lado tiene que demostrar el gobierno que sí puede con la corrupción, pero se tiene que hacer el acto de contrición, que eso es lo más difícil. Porque si el que está dirigiendo en cualquier lugar es el culpable, pues él tiene que poner el ejemplo, ¿no? Y luego, que haya inversión. La inversión genera empleos, genera infraestructura, genera todo. Pero claro, sin trabas fiscales, ¿no? No, o sea, parece que, de veras, es más difícil poner una empresa. Yo he conocido dueños de tiendas en el centro que dicen, yo prefiero poner mi puesto de ambulante afuera. Cierro la tienda, bajo la cortina y pongo mi puesto afuera y no pago impuestos. O sea, ¿hasta dónde llegamos, no? Y ahorita que tú decías que vienen también los gastos electorales, etcétera, también se ha comprobado que si todos los gastos electorales se compraran en México sería excelente, pero todas las camisetas que están pensando comprar van a ser chinas o de otros países y no mexicanas. Ese es el problema. Otra de las cosas, Reinaldo, yo te preguntaba, y en el aspecto legislativo y en el aspecto de los poderes autónomos, en caso concreto, los ministros, etcétera, hay una gran indignación con mientras una persona gana un salario mínimo, el otro gana muchísimo. ¿Qué pasa? Yo quisiera hacer una reflexión. Nuestra planeación es a corto plazo y se hace al vapor. Es una de las conclusiones. En esa planeación, de alguna manera, están identificados todos los sectores que vamos a beneficiar y que con qué cantidad de recursos. Por lo tanto, va a haber órganos de fiscalización. Órganos de fiscalización que no cumplen con su cometido. Por ejemplo, tú decías, ¿qué pasa con lo de Veracruz? ¿Sí? Que un niño con cáncer le estaban dando un medicamento que eran placebos. Entiéndase, medicamentos que solo sirven para engañar, para que la gente se sienta bien, pero finalmente no curan. Y eso es un crimen, es un crimen. Por allá en Coahuila apareció que una señora le vendía grandes cantidades al actual gobierno de Coahuila, ¿sí? Y esa señora no existe. Hay facturas, hay todo. Entonces la corrupción tenemos que combatirla en serio, ¿sí? La otra. La educación. Tenemos que fortalecer la educación con valores, ¿sí? A nivel, tal vez del kindergarten o hasta la profesional. Porque nos hemos acostumbrado, ¿a qué? A ser corruptos. Hace un momento oía yo hablar a Carlos Casuda, ¿sí? Y él decía, por ejemplo, que yo me encuentro un monedero en la calle. No lo recojo. A menos que esté en un lugar X, lo entrego en la administración para que lo informe. ¿Por qué? Porque eso tiene dueño. Aquí los ingresos están etiquetados. ¿Cómo es posible, con tanto elemento de fiscalización, entiéndase la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, entiéndase los órganos estatales de fiscalización, y así tenemos todo? ¿Qué nos está fallando? Simplemente no podemos implantar todavía la ley de contabilidad gubernamental en todos los municipios. ¿Por qué? Porque no hay capacidad. Y eso, entre comillas, porque España tiene algo que sentir de México. ¿Por qué? Porque ahora estamos invadiendo el mercado de trabajo con gran cantidad, casi son un cuarto de millón de mexicanos que tienen empleo. ¿A costa de qué? De los españoles que quedaron desempleados. Y si vemos hacia el norte, yo por eso pienso que sí tenemos, ¿cómo se llama? Competitividad. Lo que no tenemos, y lo veo claro, es que las empresas vienen y se asientan para maquilar. No hemos generado una industria propia. Por tanto, ¿para qué tenemos un politécnico, una universidad o todo lo que hay? Si no producimos patentes, marcas, innovación en las cosas. Claro. Es algo que nos está faltando, ¿sí? Y en cualquier ramo, tú ves la pobreza. Todo se queda aquí. Decían recientemente
que el 73% de ese gasto que se aplica para la pobreza son gastos ¿de qué? Del órgano que se encarga de eso. Entonces, ¿qué recibe la persona como beneficio? No recibe nada. Nada. Y aparte, esto se maneja con tintes electorales. ¿Sí? Ah, ¿no votas por mi partido? Verás cómo te va. ¿Sí? Entonces, creo que debemos convocar a una reunión, pero de gente que piense. ¿Sí? Que piense. Y que se establezca hacia dónde queremos llegar. Porque ya nuestro país debe tener un renacer. ¿Por qué? Porque hay muchos que lo deseamos. No nada más es uno. Por eso es ese malestar en todo el país. Porque ya nos cansamos del México que tenemos. ¿Sí? Por tanto, es importante juntarnos, pensarnos. Pero no los grupos de cúpula, ¿sí? Que hasta la fecha hay. En la academia hay muchos. En el campo hay muchos. En los partidos políticos hay gente que piensa. ¿Sí? En el empresariado no se diga. En el propio gobierno hay gente que quiere a México. ¿Sí? Y esos son los que necesitan reunirse y crear un plan que permita a largo plazo alcanzar ciertas metas. A mediano plazo alcanzar ciertas metas. En todos los renglones. Y a corto plazo, medidas coyunturales como las que están pasando. Perfecto. Ahora bien, ya estamos en la parte final de este programa, lo cual les agradezco mucho. Hemos dicho varias ideas, hemos comentado. Yo les pregunto, siendo realistas, y ya en unos pocos minutos si me pudieran contestar, ¿qué nos espera la siguiente semana? Y les digo porque ya estamos hablando de cortoplacistas. Pasó una semana el gasolinazo anunciado. Después los efectos de las personas y el rechazo. Después el nombramiento de una persona que pues, iba a prender. Después lo de las gallinas. O sea, realmente esto se está viviendo semana a semana, mediatizando, y de alguna manera se está, pues realmente nos está a los mexicanos acabando con nuestra capacidad de sorprendernos. Todos los días estamos siendo sorprendidos. ¿Qué es lo que viene? Mauricio. Me preocupa mucho. Puede venir algo muy fuerte. Puede venir algo. No hay que ser alarmista, claro que no. Pero sí se puede avecinar una descolgada de la inflación, del tipo de cambio. Digo, lo hablamos en términos de lo que nosotros entendemos, ¿no? Económicamente. Si hubiera una descolgada del tipo de cambio y de la inflación y una baja en la inversión extranjera y mexicana, pues esto va a cambiar totalmente lo que el gobierno piensa ahorita. Ellos piensan que vamos a acabar el año con el 4.5 de inflación. Yo creo que ese 4.5 ya lo tenemos ahorita. Ya está. Ya se logró el 4.5. Entonces, desde luego ahorita, sería muy difícil ahorita decirlo. Yo creo que hace falta una gran medida. Si bien hace falta corregir el largo plazo, en el corto plazo va a haber que hacer algo determinante. Determinante. Yo creo que valdría la pena que hubiera una mesa de expertos, no de políticos, de expertos, de reales, economistas, financieros, productivos, empresarios, y definir. Yo creo que hace falta una gran medida. No la conozco, sinceramente, tengo ideas, pero yo creo que hace falta una gran medida. Todo lo que han hecho ahorita, hasta ahorita, son paliativos. Pero el golpe fuerte está por venir. Y sí hay que tomar una gran decisión de rumbo del país, pero ya. O sea, yo creo que hace falta esta mesa de expertos, igual se puede hacer aquí, ¿verdad? Yo creo que valdría la pena traer empresarios, presidentes de cámaras, intelectuales, científicos. Yo creo que hace falta escuchar a los que saben. O sea, no puede ser que una decisión se tome nada más porque a alguien se le ocurrió tomarla. Yo creo que sí falta una cosa fuerte, o sea, así como cuando China decidió ser competitivo, India, México, falta que lo logre. Muchas gracias, Mauricio. Martín, ¿tú te sientes representado por las personas que están ahí? En los empresarios, los profesionales y todo, porque de alguna manera tú decías quién nos convocó, qué representan, sobre todo a quién atiende, a qué intereses atiende, ¿no?
Hemos visto que hay presidentes de cámaras que están siendo postulados por partidos para representarlos, lo cual a mí en lo personal se me hace tanto difícil, patético. Estamos viendo que hay levantamanos en todos lados, ¿no? El sector privado, público, sindicatos, etc. ¿Tú te sientes representado en este tipo de acuerdos? Sí. De hecho, pienso yo que en este momento que represento a todas estas, se puede decir, a todos los empresarios en el Consejo Empresarial, tocando el tema de Mauricio y lo que me estás preguntando, definitivamente, con todo lo que estamos diciendo, sin ser alarmistas también, vamos a llegar a una crisis. Tiene que llegar el momento de esa crisis. Vamos a salir adelante, competitividad. Sí, vamos a salir adelante. Lo que yo propongo en esta representación es verdaderamente más de esas mesas de diálogo y hablando de gente inteligente, de gente que verdaderamente haga conciencia sobre una palabra, una base de comunicación, que entendamos esa parte ontológica para que verdaderamente cada quien hagamos nuestra parte que nos toca en un momento dado. Pienso que debemos de trabajar demasiado en que la gente entienda que la crisis que se presenta se avecina por todos los conceptos que estamos diciendo, que nosotros manejamos, que la gente entienda que es nuestro momento de oportunidad, un momento óptimo y que venimos diciendo que tenemos todo para hacer. Si tocamos, en este caso, la juventud que nosotros tenemos ahorita, es una juventud que verdaderamente, esos de los millennials, puede ser, he visto yo emprendedores tan buenos, puede ser tan bueno voltear hacia ellos y esa gente educarla, pasarla de otra forma, pásalos a ellos con los emprendedores o con los empresarios para que formen una unión como si fuera un inversionista en un momento determinado, te aseguro que va a cambiar, vamos a evolucionar, vamos a entender de otra forma lo que se va a presentar. Y si lo hacemos de esa forma, vamos a salir adelante. Si no, vamos a tener problemas porque solamente los de las riquezas, que son los grandes que tienen consultores o estrategas internacionales, que son los que se mueven más rápido porque en ese momento hay propuestas, inmediatamente, digo, veamos cómo en este libro que ahorita platicaba de los amos de México, cómo Slim fue que hizo su riqueza, comprando y vendiendo empresas. ¿Y en qué momento lo hizo? En momentos críticos. Entonces, tenemos que entender lo que se presenta en realidad, dejar de verlo en un momento determinado como una problemática, porque ya está, o sea, ya verdaderamente que sí es cierto que vamos a seguir odiando y que es un estado inconsciente de una inercia al gobierno que tenemos, que vamos a tener que seguir reprochando por todo ese mal gobierno, todo lo demás que sigue estando. Por ejemplo, la delincuencia la tocamos como algo normal, pero hay delincuencia que verdaderamente está afectando tan grande o tan fuerte a las familias. Esa delincuencia, yo hace poco vi un caso de una persona, tres balazos, y empecé a platicar con el procurador, que ahorita es el del Estado de México, fiscal, y con el tema de los magistrados, el tema de justicia. Es sorprendente cómo los delincuentes pueden seguir haciendo de las suyas. No tenemos una protección justa. Entonces, si no la tenemos, pero si no aplicamos, y si no vemos qué es lo que está sucediendo, ¿qué tenemos que hacer? Agarremos a nuestros hijos, agarremos a las sociedades en común que verdaderamente tienen ellos hambre de salir y decir, quiero participar, quiero verdaderamente ayudar a esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos las pilas, empresarios, empleados, ciudadanía, familias. Y se puede hacer de muchas formas, pero con un proyecto muy bueno, con gente tan inteligente, que verdaderamente en una propuesta, en una mesa, digamos, yo propongo esto, ¿cómo lo unimos todo y cómo damos el primer paso? Debe de haber un punto, como dice Mauricio, tenemos ideas, pero tenemos que atacar desde un punto, no sé si general o uno lateral, y empezar a unir todos los demás, ¿no? Perfecto. Yo te preguntaría,
ahora, Vicente, para muchos el aspecto político ya está viviendo el cambio, ¿no? 2018, pero se les olvida que tenemos que vivir el 2017. ¿Qué podemos hacer o cómo ves esta situación? Mira, escuchando aquí a Mauricio, decía la letra chiquita, y digo letra chiquita, pues de esa vivimos muchos. Decía, hablaban también de la honestidad con Carlos Cazuro, cuando se encontraba, nos puso muchos ejemplos, cuando decía que tenía un reloj o un dinero, le dejaba al bolero unos centavitos, más de lo que le costaba la boleada y no tenía cambio el muchacho, me lo das después. Lo hizo con muchos personajes y solo uno o algunos de ellos le llegaron, lo esperaron y le dieron el cambio. Esos, él comentaba que los tenía ya en su empresa trabajando con él por esa honestidad. Y realmente vivimos aquí en que nos encontramos algo y aunque esté en la misma oficina decimos que es un bien monstruo. O sea que buca buca, el que se lo encuentra se lo involucra. Entonces hay un problema aquí de primero de conciencia. No soy yo, aquí pues, todos los invitados aquí de tu programa pues son más expertos que yo en esa parte. Yo me limito a analizar la cuestión técnica. Y en la cuestión técnica yo veo que necesitamos concretar en forma financiera determinado la recaudación, la fiscalización y la inversión. Hace un rato estábamos fuera del aire, comentaba yo, sí, la inversión, pero la inversión ¿qué problema tiene? Pues una inseguridad jurídica. El extranjero, el antemano, le avisan que llegando a México, nada menos los problemas en materia laboral, híjole, pues está en estado de indefensión el patrón. La reforma desde el 30 de noviembre del 2012 nos pone una circunstancia que aquel trabajador que es despedido y no se le notifica personalmente ese despido, no prescribe hasta que personalmente se le notifique que está despedido. Entonces, ¿hasta cuánto llega o puede ascender su indemnización? Entonces, ahora bien, la cuestión de la contratación, la cuestión de la carga impositiva, el retraso, por ejemplo, el registro público de comercio, el registro público de la propiedad, de entregar el folio mercantil en el caso del comercio y el folio obrero en caso de la propiedad, se tarda 6 o 8 meses y un inversionista extranjero quiere ver ya sus papeles, sus documentos, sus propiedades de su inversión en México y no las tiene. Entonces no le da confianza. Entonces yo no puedo hablar de conciencia política cuando plasmado en las leyes, aterrizado literalmente en una disposición normativa, desde ahí ya te estoy crucificando. Entonces, la falacia política es el diálogo, el bla bla, el consentimiento, el conocimiento político, el diálogo social, cuántos programas no lo hablan, expertos aquí están. Pero mientras jurídicamente no se fundamente, o no se enclarezca, o no se haya honestidad y verdadero conocimiento de la redacción en la ley, en la norma impositiva, en el derecho positivo, ¿qué quiere decir derecho positivo? Lo que está vigente, lo que es aplicable, no de facilidades, estamos bajo una situación bastante riesgosa y poco adelantadora para la inversión. ¿Cómo lo veo? México necesita ser más justo y más equitativo en sus normas jurídicas para que en un momento dado fomentemos esa inversión de la que hemos hablado que necesitamos. Muchísimas gracias. Ya para despedirnos, yo te pediría brevemente, Reinaldo, ¿cómo alientas a las personas que nos están viendo sobre México? Pues yo la verdad tengo una visión un tanto encontrada. Por un lado vemos a un México que ha desarrollado ciertas sinergias en muchos aspectos. Pero por otro lado vemos a un México que se ha dedicado únicamente a la materia. Y hay que unir las dos cosas. Esto lo podemos hacer, ¿por qué? Porque el gobierno tiene una de las funciones primordiales, ¿sí? Ser rector de la economía. Pero no nada más él solo, sino con todas las fuerzas, vivas, entiendas, empresarios, partidos políticos, y todos, la ciudadanía, para que de alguna forma apliquemos algo a la creación de bienes, al mejoramiento de bienes. Eso es lo que va a producir. En este momento todos estamos aterrados, pero
hemos hecho, cuando menos, un balance en el sector empresarial, en el sector gobierno. ¿Cuáles son las políticas que tenemos que cambiar para que nosotros salgamos adelante? Yo no veo en ningún aspecto este tipo de situaciones. He visto declaraciones, pero que se hayan sentado a planear el futuro de un país. Es un país, México es un país grande, enorme, con una gran cantidad de recursos que están esperando que alguien los explote. Y ojalá nosotros tengamos la vocación y las ganas de superarlo. Gracias. Perfecto. Bueno, para ustedes que nos han visto, les agradecemos mucho que nos hayan seguido. Esto ha sido esta edición especial de En Tus Propias Palabras, y en propuestas, discusión y análisis. Al final, estamos dando las herramientas para que ustedes tomen sus decisiones. Agradezco a Mauricio, Martín, Reinaldo y Vicente, y hasta la próxima.